Hola, bienvenidos a este nuevo video de noticias. Y bueno, muchachos, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y dejarle manito arriba y un comentario, ya que es una forma que también ayudan al canal y si en algún momento les sale algún anuncio en la vida en reproducirlo. Y es que empezamos con una noticia cargada de muchísima ternura y amor. Y es que, ¿eres fan de Miu Supasit? Bueno, ahora todos los fans podrán enviarle una carta de amor al estudio de Miu Supasit, en el cual nos agregó un link que estará disponible desde hoy, desde las 6 hasta las 11:59 del 20 de julio únicamente, donde los fans podrán dejarle todo su amor expresado en una carta para él. Una excelente y dulce iniciativa si quieres dejarle tu carta a Miu. Así que muchachos, no olviden visitar la página oficial donde ya dejaron el link para que ustedes puedan ir y mandarle su cartita de amor a nuestro queridísimo Miu. Y es que quien no murió de ternura con tremenda noticia, ¿no? Déjenme saber en los comentarios ustedes qué pensaron al respecto. Y es que Beloved in House no deja de sorprender con sus detalles de escena, y esta vez pudimos ver un poquito de lo que estuvieron grabando para la escena de la cama. Ay, muchachos, es que yo ya quiero saber fue esta escena, y sobre todo ver cómo incluso Aaron detrás de escena cómo cuida a Hank. Ay, qué ternura, de verdad. Ustedes se emocionaron al ver estos pequeños cuts que nos regalaron de todo lo que se vive detrás de escena cuando se está filmando. Déjenme saber ustedes qué piensan de esta parejita, de esta serie, y sobre todo de estos tremendos detrás de escena. Y bueno, muchachos, tenemos una nueva actualización de todo lo que sucede con Shoshan. Recordemos que él hace algún tiempo hizo una denuncia respecto a todas las personas que levantan falsos y también lo persiguen. Hubo una actualización que hizo su propio estudio que dice textualmente: con respecto a todas las personas que levantan falsos contra Shoshan, ya nos contactamos con una oficina legal para reunir pruebas y defender nuestros derechos. Nos oponemos a todas las acciones que interrumpan el entorno limpio de la web. Continuaremos defendiendo los derechos legales de nuestro artista. Esperamos que todos continúen centrándose en sí mismos, mantengan la calma y no participen en la discusión de asuntos no relacionados. Tampoco no se involucren en peleas iniciadas por personas con malas intenciones. Ese fue el comunicado dado por el estudio de Shoshan con respecto a levantar falsos en contra del nombre del artista. Y bueno, chicos, recordemos que Shoshan ha estado enfrentando muchísimas cosas respecto a esto. Nos hace sentir mucho mejor saber que el estudio está tomando las acciones correspondientes para proteger el buen nombre de nuestro queridísimo Shoshan. Esperemos que estas personas ya se detengan y dejen de levantar falsos y también de perseguir al artista. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué pensaron acerca de esta nueva actualización. ¡Hey! ¡Espera! Aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. ¡Continuamos! Y es que agárrese, muchachos, ya que el live de Myokolf junto a Candy será anunciado este mismo mes. Finalmente, después de tanta espera, tendremos el famoso anuncio de cuándo los podremos ver juntos en un mismo lugar. Y es que recordemos que en el anterior mes, en junio, dijeron, cuando preguntaron a Candy Tailandia que cuándo iba a ser el live de Myokolf, ellos habían respondido que iban a dar un anuncio a mediados de ese mes. Sin embargo, todos conocemos por la situación que están pasando todos los países y en general también lo que está sucediendo allá en Tailandia, que ha parado muchísimas producciones. Recordemos que llevar a cabo un live requiere personal y demás, y por tanto, en este mes le volvieron a preguntar a la empresa de cuándo van a tener algún tipo de anuncio sobre el live que hay pendiente de Myokolf, a lo que ellos respondieron que sí, chicos, es oficial, será este mismo mes cuando darán el anuncio y que estemos todos pendientes. Y es que hay, muchachos, ya después de tantísima espera, por fin vamos a tener algún tipo de anuncio ya dentro de este mes. Realmente no sabemos qué día ni a qué hora, pero sabemos que será dentro de este mes. Y bueno, Candy Tailandia ha estado publicando distintos cuts de lo que puedes ver en su página oficial de YouTube, donde tiene muchísimos spots publicitarios junto a los chicos. Así que mientras llegue este hermoso anuncio de live
podemos darle muchísimo amor a los spots publicitarios junto a MioGolf en la página oficial. Así que déjenme saber en los comentarios si ustedes también están emocionados. Después de tremendo notición, es decir, que el live de MioGolf se acerca finalmente. Y bueno, es hora de ponernos bien la peluca, ya que BKPP no deja de sorprender con su sesión de fotos por diversión. Y es que, como podemos ver, en la cuenta de NumNum pudimos encontrar estas preciosas fotos que todos recordamos. Preguntaron si es que estas fotos eran por trabajo y no. La respuesta fue que solo se las tomaron por diversión. Sin embargo, parece que el Photoshop estuvo bastante extenso, ya que salieron estas tres nuevas fotos. ¿Qué piensan acerca de esta parejita? Y es que, ay chicos, yo no le puedo negar el amor que le tengo a BKPP. Son tan lindos, tan preciosos. Déjenme saber ustedes qué pensaron al respecto. Y es que, ay, prepárense muchachos, ya que mañana tenemos un en vivo por KFC, en donde estará Win, Chris, Off, Gotti y Jenny. Este será llevado a cabo a las 5 de la mañana, pero también podría estar Golf. Acuerdo al horario que él tiene programado, también tiene un live mañana, pero chicos, no sabemos a qué hora lo tiene, pero todos creemos que también es el live de KFC. Y además que en el anuncio oficial de KFC pudimos ver que 20 afortunados podrán estar en vivo con los artistas, con Chris, Golf, Win, Up y Off. Pero chicos, ¡ay qué emocionante! Así que hay una gran posibilidad de que veamos al Win, Golf, al Off, Chris y a Goji y Jenny juntos. Quizá el live de Golf sea más después, no sabemos si se unirá también al mismo live. Pero sabemos que este live será llevado a cabo justamente mañana. Y es que, chicos, qué emocionante, qué emocionante. ¿Quién más se encuentra totalmente feliz después de saber tremenda noticia? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que Win Golf juntos, por fin. Yo creo que, chicos, qué afortunadas las personas que van a poder estar junto a ellos. Déjenme saber ustedes qué piensan al respecto. Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y bueno, y es que al parecer nuestro queridísimo Zen ya fue vacunado oficialmente, ya que pudimos ver unas actualizaciones en sus historias de Instagram, y esto ha causado un revuelo, ya que todos deseamos que ellos se encuentren a salvo, y saber que ya lo vacunaron realmente nos hace sentir más tranquilos y felices, sobre todo por su salud, y ya que él está siempre en muchos eventos, era necesario. Así que chicos, qué emocionante vacuna. Ojalá que no haya tenido tantos efectos con esto de que las vacunas siempre tienen algún tipo de efecto diferente en las personas. Esperemos que no haya pasado por ningún tipo de estrago referente a esto, pero qué felicidad saber que ya está vacunado, ¿verdad? Déjenme saber si ustedes también se encuentran felices por eso. Y es que excelentes noticias para todos los seguidores de todas las sagas de History, ya que el 8 de agosto se estrenará en Taiwán la serie Make of an Ordinary Woman 2. ¿Pero de qué va esta historia y por qué está relacionada con History? Bueno, la pareja secundaria será Wayne Son de Make or Dance Gone y Chia Kwei Chen de History's Prophet. En la historia veremos el desarrollo de la pareja después de que la familia conozca al novio mayor de su hijo. ¿Qué pasará cuando esta historia comience? Bueno chicos, ya podremos descubrirlo este 8 de agosto. ¿Y ustedes se sorprendieron de saber esta noticia? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.